Algunas de las preguntas que nos hacéis en la consulta de fertilidad tienen más que ver con conocimientos generales, poco importantes, pero que, bueno, preocupan suficiente como para preguntarlo. Y un tema clave en las preguntas es el color de ojos. ¿Cómo se hereda el color de ojos? ¿Mi novio tiene ojos azules o los tengo yo? ¿Y cómo va a heredarse esto en la familia? Las personas confundimos lo que somos con nuestro bagaje genético. Yo soy la primera carta de una baraja, pero no te estoy dando mi carta, te estoy dando mi baraja completa. Si yo tengo ojos marrones y mi familia tiene muchísimos ojos azules, mi baraja tiene muchas cartas azules. Si mi pareja también tiene ojos marrones, pero tiene muchos familiares con ojos azules, aunque ella sea una carta marrón, tiene muchas cartas azules. Mezclando las dos barajas, la posibilidad de tener una carta azul doble y, por tanto, ojos azules es mucho más alta. Esto le preocupa a los que son parejas de una persona pelirroja o una persona con pelo muy rizado o una persona con pelo, piel muy blanca. Y esas normas de la herencia hacen que si no tienes las dos cartas a favor o en contra de tu deseo en la baraja, no sea esto posible.